Como segunda llamada para Gertz Manero. Curiosamente no tenemos información sobre los expedientes que han salido que nosotros presentamos, tanto del hermano como de Alejandro Moreno. Entonces sí quisiéramos saber cuál es el estatus que esto guarda y que tenemos todo el derecho porque pues ha sido nuestra insistencia de combatir la corrupción desde que llegamos y todos estamos investigando porque nos parece incorrecto que se saquee al pueblo, pero sea quien sea, hemos dirigido todas nuestras las fuerzas, la organización y hemos hecho expedientes importantes. Nosotros estamos insistiendo que nos informen porque uno que es contra el hermano, se presentó ante el procurador fiscal y el procurador fiscal que cambió de puesto, Arturo Medina, nos llegó a decir que ya lo había pasado a la FGR, o sea que sí encontraron elementos donde no ha pagado impuestos el hermano con 4 empresas, las empresas no tienen ningún trabajador, pero sacan dinero y con lo que sacan de esas 4 empresas compraron otra casa en los Estados Unidos, todas esas cosas muy raras, presentamos la denuncia, entonces la tienen ellos y ahí no sabemos ya qué pasó y tampoco sabemos nada qué pasó con el otro expediente que presentamos también, otra denuncia que se presentó contra Alejandro Moreno. Entonces, sí estamos insistiendo y vamos a insistir y la próxima vez pues lo vamos a hacer por escrito de una manera muy formal porque no puede ser que el pueblo se quede sin una respuesta. Nosotros esto le hemos dado la publicidad porque no lo hacemos de manera oculta. Le pedimos muy respetuosamente y que nosotros estaremos todas las secretarías dispuestas a darle la información que si hace falta más información, bueno, pues que la tengan, ¿no? Pero que ojalá que esto, así como no lo hace de una manera informal, ya nos pudieron haber mandado una paloma mensajera, alguien de decir, vamos caminando, no se preocupe. No, hay un silencio, ¿no? Que pues siempre nos causa sospecha y que pues nosotros vamos a insistir para que se esclarezcan los hechos y evitar a toda costa que los culpables, como se acostumbra, pues queden impunes con el compromiso de que no vamos a sucumbir a las presiones, ni al amiguismo, ni a las tentaciones. Estamos en una línea y hasta no verte, Jesús mío, ¿no? Así que seguiremos insistiendo en ese tema y ojalá que tengamos la respuesta del fiscal Gertz Manero, a quien le mandamos un saludo.